Les entrena para desarrollar habilidades en el tránsito formativo por la especialidad. Lo peculiar ha sido poner en práctica una metodología que adiestra la mano no dominante en estudiantes zurdos. Realmente me he percatado de que sufren mucho a la hora de su etapa de ganar habilidades, pero mucho, que le puede incluso repercutir y les repercute en no solo en su proceso de formación, sino en las evaluaciones. Y me di a la tarea entonces de realizar esta investigación y ver cómo podía contribuir desde mi postura como profesora para minimizar, para tratar de que fuera más armónico y fisiológico posible ese tránsito de los estudiantes zurdos por la carrera. Un sondeo que desde su diagnóstico en 2016 y luego implementado en una segunda cohorte entre los años 2019 y 2020, también vio la necesidad de incluir a los diestros. Comparar si realmente todos esos impactos negativos que sufría el zurdo, de alguna manera, también por desgaste en el sillón lo podían sufrir los diestros para que después esto no fuera algo que contrastara negativamente. Y evidentemente ya en los profesionales formados había un desgaste en su mano no dominante por un empleo inadecuado, por malas posturas, porque no en su proceso de formación no fue de una manera sistémica y gradual. Realizamos la investigación sobre la predisposición que tenían los estomatólogos a padecer el síndrome del túnel carpiano, donde nos percatamos durante la investigación que los profesionales zurdos tenían una mayor incidencia en esta enfermedad, ya que al cambiar su mano a la hora de realizar los procederes estomatológicos, pues entonces tenían más afectaciones, inflamaciones, irritación en los tendones, en los nervios. Y fue muy lindo trabajar con la doctora porque a partir de su investigación fue tomando como vida la de nosotros. Después de aprobarse el modelo teórico práctico que fue la propuesta de su tesis doctoral, son evidentes los resultados de la investigación aplicada en Cienfuegos. Realmente a través de los ejercicios físicos sustentados en la neuroplasticidad, nosotros logramos que ese estudiante transformara gradualmente ese mapeo neurológico y pudiera ganar habilidades con su mano no dominante. Pues con los 7 meses que estuvimos trabajando, vimos las ganancias, las evaluaciones se fueron diferenciando y pudimos entonces constatar de que fue válido. Quiero agradecerle a mis tutores, doctor Félix Compañón y Landín, a mi tutor Nivaldo Mesa Hernández, quienes confiaron en mí plenamente, al doctor Canto, o sea, Bernardo Canto Vidal, que fue con uno de los primeros que compartí, que no fue tutor, pero que me dijo adelante, al doctor Bernardo Núñez. Y bueno, tuve un oponente a la altura, el doctor Calixto Machado, un neurofisiólogo importante también en La Habana, donde sus preguntas realmente me pusieron a trabajar, y él fue, independientemente de todo, quien me exhortó y dijo que ese trabajo era meritorio a un premio Academia de Ciencias. Mérito recientemente ganado por la doctora en ciencias Anabelkis Hernández Millán y del cual se enorgullece el gremio cienfueguero, que también celebra cada 3 de octubre el Día de la Odontología Latinoamericana. Otra experiencia basada en la investigación que cursó desde la academia y hasta la asistencia estomatológica para contribuir a un mejor desempeño de los futuros especialistas del país. Mayelín del Sol, Notisur.